Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo un video muy especial con algunas recomendaciones, consejos y outfits con distintas prendas de color, con distintos blazers y sacos de color verde. Principalmente, o mejor dicho, el enfoque de este video es en verdes que van a ser usados en ocasiones formales, blazers verdes formales. Porque yo sé que hay algunos blazers verdes muy chillones o con patrones muy extravagantes urbanos. Estos se suelen usar únicamente en estilos alternativos o muy urbanos, y estos casi no valen la pena pues hacer el video, porque pues al final son prendas casi ni usadas ni existentes, ¿no? Son prendas que se suelen comprar de hecho es por internet. Así que bueno, amigos, en este caso vamos a enfocarnos en los blazers más formales, que seguramente ya los irán viendo en los outfits para que lo tengan en cuenta, obviamente. Y vamos a empezar. Pero antes quería decirles que esta semana estoy haciendo tres videos diarios, y uno de esos videos diarios que estoy haciendo es sobre blazers formales, para que ustedes puedan aprender a combinarlos y los conozcan, principalmente para que pues se echen un vistazo a mi canal. Quería decirles que empezamos con lo primero que transmite esta prenda. Un blazer verde es sinónimo de naturaleza, paz y serenidad, proyectando una imagen calmada y accesible. Y también este blazer denota originalidad y frescura, ideal para quienes buscan diferenciarse de manera sutil y elegante. Y también muestra una personalidad confiada y equilibrada, siendo un color versátil que se adapta bien a diversas situaciones. Así que, amigos, ya ustedes teniendo esto en cuenta, pueden ver si se adapta a sus necesidades y a sus gustos. Y bueno, amigos, ahora vamos a hablar con qué colores combinar este blazer verde, de distintos verdes. Combinan bien con el blanco, proporcionan un look limpio y fresco, resaltando el verde de manera elegante. Y es como el color más principal con el que se suele combinar, porque pues es como el mejor contraste. Pero también se puede combinar con el color negro, con ropa negra. En este caso, dependiendo del verde, puede haber más o menos contraste. Y también es una combinación clásica bastante buena. Puedes combinarlo también con distinta ropa de distintos grises, porque ofrece un balance sofisticado y neutro, adecuado para ocasiones más formales. Se ve bien con los distintos marrones o cafés, porque complementa el verde con calidez, ideal para un estilo rústico o casual. También se ve bien con el beige, porque añade suavidad y armonía, perfecto para un look relajado y refinado. Y también puedes combinarlo con ropa azul marino, porque crea un contraste elegante y versátil, ideal para entornos profesionales. Y ahora vamos con el tercer punto. ¿Con qué colores evitar combinarlo? Evita combinarlo con rojo intenso, porque puede ser demasiado llamativo y crear un contraste visual discordante. También te recomiendo evitar combinarlo con naranja brillante, porque si miras el rojo puede chocar con el verde y resultar en una combinación demasiado impactante. Y en general te recomiendo evitar combinarlo con colores fluorescentes, neones y muy llamativos, porque es un color o son colores que pueden competir y desentonar con el verde y con la elegancia de una prenda tan formal como puede ser un saco o un blazer. Ahora vamos con el cuarto punto, en qué ocasiones usarlo. Pero antes de eso, si te está gustando este video, no te olvides dejar tu me gusta para así apoyar el crecimiento de este canal. Empezamos en ese cuarto punto. Viene bien para eventos al aire libre, perfecto para bodas, fiestas y reuniones al aire libre, proporcionando un look natural y elegante. También viene bien para oficinas creativas, ideal para entornos laborales menos formales donde se permite un toque de color y originalidad. También viene bien para eventos culturales, apropiado para asistir a exposiciones, conciertos y otros eventos culturales, mostrando un estilo moderno y fresco. También viene bien para reuniones sociales, es adecuado para cenas, cócteles y reuniones sociales donde se busca destacar con un toque de estilo único. Y también viene bien para ocasiones casuales, combina bien en outfits casuales con un toque de sofisticación, perfecto para brunches y salidas informales. Bueno, amigos, ahora vamos con los últimos consejos generales sobre su uso. Ten en cuenta los accesorios, opta por accesorios en colores neutros como blanco, negro o gris para complementar el blazer verde sin restarle protagonismo. También ten cuidado con el tejido, mantén el blazer en buenas condiciones, evitando arrugas y manchas para preservar su elegancia. Ten en cuenta el calzado, elige zapatos marrones o grises para complementar el conjunto de manera armoniosa.
Puedes experimentar con texturas, juega con diferentes texturas y materiales para añadir profundidad y sofisticación al outfit. Y también ten en cuenta la adaptabilidad estacional, el verde es versátil y puede funcionar en todas las estaciones, ajustando los complementos según la temporada o el clima si vives en un país sin estaciones. Así que amigos, eso es todo por hoy, un video bastante corto en cuanto a consejos para que ustedes aprendan rápido y los dejo seguramente con algunos outfits e ideas para seguir combinando esta prenda.